Señores, amigos y amigas, bienvenidos a Más de una Milla, su tiempo de deportes por aquí, por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero, voy con su anfitrión. Estamos en vivo desde el estudio Miguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Gracias por su sintonía. Carmen Enita Acevedo Betancourt no estuvo a las 11 de la mañana, ya debidamente lo había advertido, tenía compromisos importantes y oye, tiembla la tierra porque hoy Bonita Radio va, mira, vamos para la calle, Carmen Enita Acevedo y este servidor. Así es que mira, cuando nosotros vamos para la calle, cosas buenas para todos nosotros y cosas malas para todos ellos. Así es que pendientes a Bonita Radio, que hay mucho pasando hoy. Es miércoles 28 de julio del año 2021 y aquí estamos, el tiempo de deportes, más de una milla por aquí por Bonita Radio. Gracias por su sintonía. Recuerden que estamos aquí en Facebook, que nos puede conseguir a través de YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase, es súper importante que así lo haga. Vaya a YouTube, se suscribe, ve todo el contenido, le da la campanita que hay ahí. Eso es para que usted se entere cada vez que nosotros subimos contenido nuevo. Le da la campana, cada vez que nosotros subimos, usted se entera. Privilegio de estar suscrito a nuestro canal. Asimismo, puede conseguirnos a través de Twitter como Bonita-Radio. También nos puede conseguir en Instagram como Bonita Radio. Y recuerden que estamos en nuestro proyecto de podcast, que nos puede conseguir a través de iVoox, Spotify y iTunes. Y mira, pídeselo a Alexa. Dile a Alexa, reproduce Bonita Radio. ¡Pam! Y Alexa les complace. Dice, aquí tienes Bonita Radio. Usted sabe cómo habla Alexa, así que ya lo sabe. iVoox, Spotify y iTunes. Que nos puede escuchar en cualquier momento y haciendo cualquier diligencia. Recuerde que puede encontrarnos también en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puedes acceder todo el contenido, ver nuestra fotogalería. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito, si así lo desea. Que también puede ir a la ATH Móvil, fácil, rápido. Búsquenos en la sección de negocios, mírenlo en pantalla. Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápido y fácil. Ojo, puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta y la Cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Y miren, se me olvidaba a mí. Me pueden conseguir a través de Facebook e Instagram como Roadcast Deportes. Ahí lo tienen. Busquen ese logo, Roadcast Deportes, a través de Facebook. En Instagram vamos creciendo la familia de esa página. Vaya, suscríbase a nosotros ahí para que pueda acceder a todo el contenido que nosotros compartimos de Bonita Radio. Ahí también creamos contenido para Bonita Radio desde ahí. Desde Roadcast Deportes hacemos algunas interacciones en cuanto a temas deportivos que, pues, a mucha gente le gusta ese contenido. Así que ahí lo tenemos en Roadcast Deportes. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, tenemos directamente de Ponce, Puerto Rico, al León Mayor, al fanático de los Astros, pero que lleva gorra de otros equipos. Yo creo que eso es algo generacional, pero nada. Yo, como soy fiel a los Yankees, María Rodríguez Caloca apunta, Javier González anota, Mito Fernández anótalo también. Aquí soy Yankee y no hay duda. Este que tiene en pantalla, este que viene ahora, confunde porque es de los Astros, pero mira la gorra de Los Ángeles. Buenas tardes, Joseph Colón Torres. Bienvenido nuevamente, hermano mío. Saludos, Rodrigo, saludos a todas esas personas que nos están sintonizando en el día de hoy. Como dijo Rodrigo, cuando Bonita Radio está en la calle, se tienen que aguantar los demás, porque por ahí vienen los mayores. Y si vienen los mayores, pues los nenes tienen que irse a sus papás para que puedan estar quietecitos, ¿me entiendes? Vamos para la calle, ya se van a enterar, ahorita nos vamos. Así que, oye, esta es una confusión que tengo con las personas para que se van. Adiós, es de Houston, pero de los Dodgers, pero sí vamos poco a poco, pero siempre Houston, siempre los Astros, sangre anaranjada y azul. Así que, Rodrigo, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy?
Mira, hoy vamos a estar actualizando las estadísticas de los boricuas en las grandes ligas y vamos a estar hablando de los boricuas en Tokio, lo que pasó durante la madrugada y la noche de ayer y la madrugada de hoy. Y vamos a atender nuestra agenda. Además, vamos a la agenda para el día de esta noche y mañana en la madrugada. Y también vamos a hablar de algo muy importante que se ha dado en los Juegos de Tokio 2020, que a mí me parece que es de las cosas más importantes que surgen de estos Juegos, y es el retiro de Simone Biles, la mejor gimnasta de Estados Unidos, la mejor gimnasta de todos los tiempos, así la llaman, la mejor atleta que hay en los Juegos en términos de medalla, de habilidad, de reconocimiento. Simone Biles se retiró de las competencias porque su salud mental requiere atención, y esto es un tema sumamente importante. Me parece a mí que el hecho de que sea, esto le pasa a todos los atletas, el hecho que le haya pasado a la atleta más condecorada en los Juegos le da suma importancia y lleva el mensaje a donde tiene que ir, que es que la salud mental es real y no distingue a quién ataca. Simone Biles, la máxima medallista americana, la gran gimnasta, sale de los juegos porque puso su salud mental al frente. Vamos a estar hablando de eso al final, pero vamos para adelante, Joseph. Vamos a hablar de... Espera, déjame poner el programa aquí primero. Mira, Robert Baldwin está por ahí. Robert Baldwin, yo no te veo aquí comentando hace tiempo, hermano mío. Un abrazo grande, Robert Baldwin. Aquí está escribiendo, Robert Baldwin dice, celebrando la toma de posesión de Pedro Castillo, venció a la fascista Keiko Trompi Mori. En las elecciones de Perú, sí, eso es cierto, Robert Baldwin. María Rodríguez Caloga dice saludos, saludos desde Nueva York, dice Javier González. Un abrazo a todos, gracias por siempre estar. Compartan, 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 dice Robert Baldwin. Bueno, Natalia Palmer dice saludos, Rob, saludos a ti, Natalia. Hay cosas aquí de Bonita Radio que son tuyas. Mira, a ver, Natalia, ponte para tu número. Bueno. Vamos para adelante, vamos a hablar de béisbol, vamos a empezar con el béisbol. Quiero mencionar dos cosas, Joseph. Javier Báez ayer botó la bola. Fíjate, el hit no fue un jonrón, acabó el juego, eso fue antier. Pero lo que ha dado de acá hablar es la reacción contra el pitcher este Gareth, que se lo merecía, by the way. Y Kike Hernández, si lo tocas, te quema. ¿Tú viste las películas de Star Wars? Que No he visto la película de Star Wars, pero tú no has sé visto a lo que Star te Wars. refieres. Tú no has visto No Star me Wars. gustan, no Debería me acabar, gustan. yo debería acabar el programa aquí y darte oportunidad que las veas y que puedas regresar entonces. De verdad que sí. Okay. Pero de todas formas, hay un planeta que es lleno de lava, como de volcán, que es caliente. Ahí es que Darth Vader se convierte en Darth Vader, básicamente. Y ese planeta, un calentón, así está Kike Hernández. Tú lo tocas y te quemas. Sí, muy. Mira, vamos para adelante En con las verdad. estas. Con las estadísticas de los boricuas en las grandes ligas, arranca tú adelante. Oye, voy a empezar con Nolan Arenado. Está bateando para 2.59, ha dado 20 cuadrangulares y ha empujado 61 carreras. Francisco Lindor empezó, habíamos mencionado, empezó bajito y callado, pero aquí también lo habíamos mencionado que poco a poco él se va a estar reanudando y va a tener buena ofensiva y así lo está dejando saber. Está bateando para 2.28, ha dado 11 cuadrangulares y ha empujado 36 carreras. Míralo ahí, Y mira, Carlos mira, Correa. perdóname, míralo ahí en la pantalla con el pelo combinado con su guante, Sí, desde papá. que él se pintó el pelo, ha producido más que como tener el pelo antes. Así que el pelo FX, Eso es como dirán así. por ahí. Oye, vamos a empezar con Carlos Correa. Está batiendo para 2.69, ha dado 16 jonrones y ha empujado 56 carreras. Rodrigo. Vamos para adelante, Yadier Molina. A ver, hermano mío, Yadier está bateando 2.46 con 41 empujadas y 8 jonrones. Tomás Nido de los Mets, 2.48 con 12 empujadas y 3 jonrones. Josh Palacios de los Toronto Blue Jays ha tenido 29 turnos al bate nada más, pero en esos 29, 2.50 con 4 empujadas. Síguelo, Joseph. Oye, Cristian Arroyo, que está batiendo para 2.38, 15 jonrones, disculpa, 2 jonrones y 60 carreras empujadas. Y Quique Hernández está batiendo para Espérate, espérate, espérate. 2.30. Déjame buscar una foto de Quique. Espérate, tengo que buscar la foto de Quique. Para que tú hables de Quique, tiene que estar esta foto puesta ahí. Y es una foto de él dando el swing, que está caliente, Joseph.
Pero ahora, tira las estadísticas del Así. señor Hernández. Oye, tengo que destacar, ¿verdad? Primero que él esta semana fue el jugador de la semana por parte de la Americana. Es la primera vez que él logra esto en su carrera. Él nunca había logrado esto. Y qué emoción, ¿verdad? Ser un puertorriqueño que esté durante esta semana por la parte de la Americana. Rodrigo, antes de mencionar la estadística, me gustaría saber su opinión. Los Boston Red Sox están detrás de la primera base de los Chicago Cubs, Anthony Rizzo. ¿Qué tú crees de este posible cambio que estará pasando para los Boston Red Sox? Boston, yo creo que no necesita mucho ahora mismo. O sea, están jugando un béisbol extraordinario. Están primero. Cada vez que empiezan en un slump, se recuperan bastante rápido. Por ejemplo, esa última serie con los Yankees, perdieron los primeros juegos, pero sacaron ese juego que dejaron en el terreno a los Yankees. De hecho, nuevamente. Así es que yo no sé cuánto necesita Boston, pero Anthony Rizzo es una adición positiva en cualquier lado. Yo no sé cuál es tu opinión sobre eso. ¿Cómo él puede entrar a ese grupo de Boston que ya está bastante aceitado? Pues es la pregunta. ¿Qué tú crees de exactamente eso? Yo creo que Boston no necesita nada, pero yo no soy experto como es Alex Cora. Le añade más ofensiva y yo creo que eso está jugando más Alex Cora, más ofensiva. Y Anthony Rizzo es un caballo también en la defensa. Yo creo que le está añadiendo más veteranía al equipo, junto a otros veteranos que están en el equipo. Yo creo que al poner a Anthony Rizzo en su plantilla, le da más garantiza, le garantiza más poder llegar a la final y poder ganar también la final de este año. Así que si Boston sigue así, no me sorprendería que pudiera llegar a la final de este año. Pero para eso tiene que ganarle a mi Houston Astros, que mi Houston Astros vienen en todo. Así que, como ya hemos mencionado, Enrique Quique Hernández, mejor conocido como Enrique Hernández, está bateando para 2.41, ha dado 14 cuadrangulares y ha empujado 39 carreras. Y Javier Báez, que hemos mencionado, está bateando para 2.45. Espérate, a buscar la foto entonces. Si tú vas a hablarle a Javi Báez, voy a poner la secuencia de fotos de lo que pasó en ese juego antes de ayer. Ajá, zumba. Oye, la escoba, saca la escoba que por ahí viene Javi Báez. Está bateando Sacando. para 2.45, ha dado 22 cuadrangulares, 65 carreras empujadas. Javi Báez ahora mismo está con la molestia en el talón, si mal no recuerdo, que no está jugando en estos días, pero se espera que también vuelva en el día de hoy. Así que estén pendientes Javi Báez, que próximamente va a estar en el terreno de juego Rodrigo. Javi Báez, esto que pasó ahí en el terreno de juego en el estadio de los Cubs antes de ayer contra los Rojos de Cincinnati. Ese lanzador que tienen en pantalla en esa secuencia de fotos en el medio, Gareth, es uno que ha tenido algunos encontronazos ya con Javi Báez. Hubo un ponche que él le dio a Javier Báez que él reaccionó gritándole al dugout del equipo de los Cubs y Javi Báez le fue para encima, como que no falta el respeto, gallo. Eventualmente él ponchó a Rizzo, precisamente que tú estabas hablando, y empezó a gritarle nuevamente a Rizzo. Y Javi Báez salió del dugout para encima de este pitcher de nuevo. Pues antes de ayer fue la venganza. Novena entrada, juego empate a 5, Javi Báez en el bate con el mismo pitcher. Javi coronó al centrofield del equipo de los Rojos, dejó en el terreno a los Cubs a los Rojos de Cincinnati y todo el camino de home hacia primera, como lo ve en pantalla, estuvo hablándole, gritándole al pitcher de los Rojos de Cincinnati y haciéndole gesto de barrer, vete, sal, vete a barrer para otro lado. Eso fue lo que pasó con Javi Báez, que ha dado mucho de qué hablar durante estos últimos 2 días. De hecho, a Javi Báez le dieron una sanción por lo que hizo, pero eso es normal, cada de esas cosas tienen consecuencias. Pero no es nada serio. Javi Báez sí está lesionado de un talón. Está día a día. Él espera regresar pronto. Pero ayer no jugó, por ejemplo, porque lo están descansando. Y en ese juego jugó porque el juego estaba en la línea. O sea, que él no se supone que estuviera jugando. Pero ahí está, Javi Báez. Eso fue lo que pasó con el lanzador Gareth. ¿Cómo tú viste eso? ¿Te gustó esa secuencia, Joseph?
Me encantó él como el temito de la pelota, el lenguaje de la pelota, y verdad, acá en Puerto Rico se usa, lo Así perrió a la mismo es. pelota, y yo creo que lo que hizo estuvo brutal. Y también hay que destacar que Cincinnati estaba jugando en cuadro con cinco hombres en el diamante, en el cuadro. O sea, bajaron a right field, lo bajaron para el cuadro, y el centro field y el left field estaban jugando en verdad sus posiciones regulares. Y pues le costó factura, pues ahí va, entró de emergencia en ese juego. De primer lanzamiento fue un lanzamiento, para mí fue malo, pero Javi Báez con suerte pudo salir con la puerta ancha y hacer lo que hizo en el día de ayer. Tú no le fronteas a Javi Báez, o sea, yo no sé quién tú, a mí No. no me importa quién es usted, pero usted no le frontea a Javi Báez. Es lo mismo con Yadier Molina. Cuando los Exacto. peloteros de la Grandes Ligas va a empezar a entender que no importa cuántos años Yadier Molina tenga, usted no le puede correr la voz a Yadier Molina. Exacto, no trate de robarte, a menos que tú seas Flash o sea Ricky Henderson, para los que se acuerdan de Ricky Henderson, tú no trates de robarle una base a Yadier Molina. Si tú te robas 3 de 10 intentos, te robas 5, la mitad, que bueno, no te robes la base de Yadier. Menos que tú seas Javi Báez, que te tires truco cuando te vayas a robar la base, pero como no lo eres, pues no lo intentes tampoco. Exactamente. Mira, para contestarle a María Rodríguez Caloca, Francisco Lindor está fuera con una lesión en el oblicuo, pero se espera que para el 7 de agosto más o menos esté retornando, pero esas lesiones pueden costar temporadas, pero en el caso de Francisco Lindor no se ha hablado de eso, y esperemos que esté de vuelta en esa primera semana de agosto, Mariel. ¿Te falta alguno ahí o me toca a mí? No, te toca a ti. Me toca a mí. Yo me quedé con Michael Pérez de los Piratas de Pittsburgh. Está bateando unos 65 con 14 empujadas y 6 jonrones. Roberto Pérez de los Cleveland, de los Indios de Cleveland, by the way, los Indios no se van a llamar ya los Indios. Está llegando el mensaje de que hay que empezar a cambiar la manera que nos expresamos y las instituciones, haciendo alusiones a grupos nativos americanos. En este caso, pasó ya con los Redskins de Washington, que ya no son los Redskins en la NFL, ahora son el equipo de fútbol de Washington. Pues desde la temporada que viene adelante, Cleveland se van a llamar los Guardianes de Cleveland. Y eso es referente a unas estatuas que hay en la ciudad, que son los guardianes de la ciudad de Cleveland. Pues esto fue dado a los fanáticos, que qué nombre pudieran usar el equipo cuando tumbaran el nombre de los Indios. Ahora se llaman los Guardianes de la ciudad de Cleveland. Pues ahí está Roberto Pérez, 1.49 su promedio, 15 empujadas con 6 jonrones. Y Eddie Rosario de Cleveland, 2.54 con 46 empujadas y 7 jonrones. Síguelo por ahí. Luis Ampuzano está batiendo para uno para 108, para 108, ha dado solamente un cuadrangular y ha empujado dos carreras para los San Diego Padres. Y Víctor Caratini está batiendo para 2.29, 6 jonrones y 29 carreras empujadas. Y Martín Maldonado está batiendo para 181, ha dado 7 cuadrangulares y ha dado 26 carreras empujadas, Rodrigo. Sigo por aquí con George Springer, 2.36 con 15 empujadas y 8 jonrones por Toronto. René Rivera de Cleveland, 2.27 con 9 empujadas y 2 jonrones. Emmanuel Rivera de Kansas City ha tenido 5 turnos al bate. Este es un joven que acaban de subir, que subieron a la Grande Liga y está jugando entre menores y Grandes Ligas. Pero en esos 5 turnos está batiendo 400, o sea que no ha estado mal en las oportunidades que le han dado. Christian Vázquez de los Red Sox de Boston, Medias Rojas, 2.52 con 36 empujadas y 4 jonrones, además de la gestión que hace detrás del plato. Y para terminar de mi parte, Willy Castro de los Detroit Tigers está batiendo para 2.18, ha dado 7 cuadrangulares y ha empujado 29 carreras. Bueno, los lesionados, Eddie Rosario con el abdomen, hasta el 5 de agosto estará afuera. Josh James está fuera con el hamstring hasta el 5 de agosto. Cuando yo digo la fecha, es que se espera en el 5 de agosto, por ejemplo, o regresa o ya lo han dado de alta, pero esa es la fecha que ponen como tentativo para esa fecha.
es donde actualizan la condición. Edwin Ríos está fuera por la temporada con el hombro, lo digo toda la semana. Cristian Arroyo tiene el hamstring, hasta el agosto 10 está fuera. Jake Arrieta, el pitcher, hasta el 31 de julio tiene una dolencia en el hamstring. Por los pitchers, Jake Arrieta 5 y 9 con 6.30 su efectividad. Déjame poner esto aquí, ahí está. José Berrío de Minnesota, 7 y 5 su récord, 3.48. Alex Claudio, 1 y 2 con 5.55 de efectividad. Edwin Díaz de los Mets, 3 y 4 su récord de ganado y perdido, 3.98, para salvar 22 juegos de 26 oportunidades. Joe Jiménez, 4 y 1 con 6.33 por los Tigres de Detroit. Jorge López de los Orioles, 2 y 12 su récord con 5.84 su efectividad. Seth Lugo de los Mets de Nueva York, 3 y 1 su récord, 4.09. Emilio Pagán de San Diego, 3, 4 y 0 es su récord con 3.48. Jaxel Ríos de Seattle, 3 y 0 con 4.50. Héctor Santiago de los Marineros también, 1 y 1, 3.42. Marcus Stroman de los Mets, 7 ganados y 9 perdidos con 2.63. Lu Triviño de Oakland, 3 y 4 con 2.08. Esas son las estadísticas de los boricuas en las grandes ligas. Joseph. Sí, mucha gente que empezaron negativo en el pitcher y ahora están subiendo como positivo. Así que muchas acciones en la grande liga y pendiente que venimos cada semana actualizándole las estadísticas de los peloteros de los puertorriqueños en la grande liga. Bueno, ya misión cumplida con eso, vamos a pasar al tema de las Olimpiadas. Ayer en la agenda tuvimos a María Pérez en los 70 kilogramos en judo, compitiendo, que le dio a Puerto Rico la primera victoria en estos Juegos Olímpicos. Después en la madrugada estuvo Quique Figueroa y Gretchen Ortiz en el Nacra o en el catamarán, en el deporte de vela, compitiendo en las primeras tres regatas. Voy a estar hablando de eso. Durante la mañana, Jarrod Arroyo y Miriam Sheehan en la natación también estuvieron en la piscina. Vamos a empezar con María Pérez, Joseph. Ahí la tienen. María Pérez tenía la agenda difícil. Primero tenía que pelear con Gemma Howell de Gran Bretaña. Y en esa lucha, estas dos jóvenes se habían enfrentado en cinco ocasiones anteriormente, y cuatro de esas cinco la había ganado la británica. A mí me consta el sacrificio, todos los atletas de Puerto Rico han hecho su sacrificio. María Pérez tiene una meta, y yo sé muy bien de la meta de María Pérez para estos Juegos Olímpicos, porque mira esta foto, Joseph, que te voy a poner aquí. Esto fue en el 2018. María Pérez y este servidor, después de una entrevista ahí en Bonita Radio. Y en esa entrevista, primero que conocí a esta gran persona, ser humano excepcional, con una carisma extraordinaria, una sonrisa contagiosa, una historia extraordinaria, su entrada al deporte del judo. Ella ha estado aquí en este programa cada vez que nosotros la hemos convocado. Pero hay una pasión, una fortaleza de espíritu que tiene esta joven. Y su meta siempre ha sido, siempre fue, desde el momento que yo la conocí, Tokio 2020. Además de la pandemia que compartimos con el mundo entero, María ha tenido que bregar con todo lo que los otros puertorriqueños hemos tenido en este ciclo olímpico: los huracanes, los terremotos, toda la crisis política y social del país. Así María Pérez estuvo encaminada hacia Tokio, igual que todos los 37 atletas que están allí y todos los que intentaron la clasificación olímpica. María le ganó a esa contrincante de Gran Bretaña, a Gemma Howell, ayer. Déjeme poner la foto de nuevo. Y ese grito de victoria que María tiene en esta foto es la que yo conozco de ella, la que conocemos muchos de ella, Joseph. María le ganó en un tiempo de oro, en un combate sumamente fuerte que duró 8 minutos y 20 segundos. Yo quiero explicarles algo a todos ustedes. En el judo, la pelea dura 4 minutos y usted puede hacer distintos ataques. El máximo ataque es el ippon. El ippon es el equivalente al knockout. Usted hace un ippon, usted gana la pelea. Pero puede hacer, y son términos que son en japonés, que yo no los conozco, les puedo decir. Pero usted puede hacer distintos puntos de distintas maneras. También hay un factor importante que son las penalidades. Si usted tiene tres penalidades, es el equivalente a un ippon y se acaba la pelea.
Si al finalizar los 4 minutos no hay una ganadora, no hay ganadora, se pasa a lo que se conoce como el punto de oro. Y el punto de oro no tiene límite de tiempo. Por lo tanto, y es la primera que anote. En el caso de la primera pelea anoche de María Pérez contra la británica Gemma Howell, llegaron empatadas al punto de oro. María mantuvo la presión durante todo el encuentro. Yo necesito que todo el mundo entienda cuál es el esfuerzo físico y de cardiovascular que se necesita para estar en ese nivel. 8 minutos todo el tiempo, haciendo fuerza y contrafuerza. María Pérez logra provocar que la británica entre en penalidades y finalmente hace su tercera y María se alza con la victoria, que es la primera victoria que Puerto Rico obtiene en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que ella tiene la segunda pelea, es esa misma noche, fue anoche mismo, 40-45 minutos después de esta. Y ahí le tocaba contra Chizuru Arai, la japonesa que está peleando en Japón. Dos veces campeona mundial. Dos veces campeona mundial. Sembrada en los Juegos Olímpicos como la favorita para llevarse medallas. Y llegó a la pelea de María sin haber peleado la ronda anterior porque tenía un bye o un pase. María llegó a esa pelea contra Chizuru Arai y dio lo máximo. También fueron a punto de oro. Eventualmente María, en un error de un medio segundo, sufrió un hipón de la japonesa y perdió la pelea. La reacción de María, para todos los que seguimos en la carrera de ella, pues te toca, porque sabes la pasión y el coraje que ella tiene de estar ahí, de lograr su meta. Y lo hace con el pueblo en los hombros, del corazón, y lo hace con el esfuerzo real por ella, por su familia y por su país. No pudo ser para María la meta que ella se había trazado. Pero sin duda alguna, lo que ella demostró ayer en el tatami, con el calendario que tuvo, contra la oposición que tuvo, merece el respeto de no solamente sus colegas del judo, sino de toda la comunidad deportiva del país y los que no están envueltos en el deporte. María Pérez es un ejemplo de lo que debe ser un atleta en todo el sentido de la palabra. Su enfoque es impresionante. Además que su legado está seguro. Y yo no estoy aquí poniendo a María sobre ninguno de los otros atletas. El turno de María fue ayer y por eso estamos dándole el tiempo que merece. María Pérez es un ejemplo para todo el mundo y nosotros hemos contado su historia. Pueden ver esas entrevistas, pongan en YouTube Bonita Radio María Pérez y pueden ver esas entrevistas, particularmente esa del 2018 que tuvimos ahí en el estudio A de Bonita Radio, que fue una conversación de toda su carrera desde que ella fue a karate y la clase de karate en Carolina estaba llena y no pudo entrar a karate, pero en la puerta del frente había una clase de judo. Así fue que empezó la carrera de María Pérez. Así que muchas gracias a María Pérez, que se despide de los Juegos Olímpicos con una gran exhibición, y que no quepa duda de que la derrota de ayer de María Pérez fue contra la dos veces campeona del mundo, que viene del país que se inventó el judo en Japón, peleando en el Palacio de Judo en la ciudad de Tokio. María, qué grande eres. Eso fue lo que pasó ayer con María Pérez, Joseph. Oye, y sin duda alguna, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, es un deporte que no se caracteriza en Puerto Rico como el judo. Como bien mencionaste, es la primera victoria que nos ha dado la delegación de Puerto Rico, María Pérez. Así que tiene un gran futuro por ahí por delante y sin duda alguna se probó ahora en Tokio 2020, entró entre las mejores 17 del mundo, y para el París 2024, que será ya mi meta también, sin duda alguna va a demostrar también de que va a llegar lejos. Si esta vez lo pudo, ayer lo pudo, en París 2024 no me cabe duda que va a sorprender y va a seguir dando de qué hablar. Así que él tiene mucho por delante, así que la veremos por mucho tiempo en la delegación de Puerto Rico junto al deporte de judo. Quiero que sepan, recordarles a todo el mundo que María Pérez es una subcampeona mundial, tiene 32 años, cuando llegue París 2024 tendrá 35, o sea, la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos nuevamente está ahí.
el sacrificio que estos atletas tienen que mantener en el judo para mantener ese ranking para ser elegibles a la clasificación olímpica es de bien alto nivel y requiere muchísimo sacrificio, no solamente físico, sino económico. Así es que para eso estamos, María Pérez. Falta, todavía en el judo nos falta Melissa Mojica, que estamos a punto, eso ya va a ser el jueves. Así es que todavía no acaba nuestra participación en el judo, nos queda Melissa Mojica, así que muchísimo éxito a ella. También ayer en la madrugada, Joseph, mira esta foto que te tengo aquí, papá. Bomba. Y esto es una de las historias particulares de estos Juegos Olímpicos con Puerto Rico, porque en la modalidad de vela, en NACRA, que es National Catamarán, la Asociación de Catamaranes Nacionales, NACRA 17, es donde Quique Figueroa, el veterano boricua, múltiple olímpico, estas son sus quintas olimpiadas, y su compañera de bote, Gretchen Ortiz, fueron al agua por primera vez en Tokio 2020. Quiero poner en contexto lo que pasó ayer y explicar cómo trabaja esta competencia. Quique Figueroa, voy a hablar de Quique cuando termine de hacer el análisis de lo que pasó ayer. Ayer fueron las regatas 1, 2 y 3 de 12. Esto es una competencia que son 12 regatas. Y usted va acumulando, es lo que le conocen como un sistema de puntuación baja. Me voy a explicar. Si usted ya cruzó la meta primero, su bote, o sea, Joseph y yo estamos en un bote y cruzamos primero la meta, pues acumulamos un punto. Si Joseph y yo estamos en un bote y cruzamos la meta número 12, pues acumulamos 12 puntos. Y si cruzamos la meta último y son 20 botes, pues acumulamos 20 puntos. Por lo tanto, el que menos puntos tiene es el que va ganando la carrera. Nosotros no tuvimos la mejor el día ayer, pero lo bueno de la vela es que uno puede correr esas tres carreras, modificar lo que haya que modificar y poder volver al agua. Y tienes ocho carreras más para ir mejorando tus posiciones. Algo importante, lo que hace al deporte de vela complejo es que las condiciones del ambiente, o sea, del tiempo, del agua, del viento, no están en manos de nadie y no los puede controlar nadie. Lo complejo y donde está el arte en este deporte es poder adaptarse a las condiciones climatológicas según sean necesarias. Y en eso Quique Figueroa y Gretchen Ortiz son veteranos de 20 batallas, particularmente Quique, que es un superatleta, gran representante del deporte de vela alrededor del mundo. Más allá, o sea, Quique ha trascendido el hecho de Puerto Rico y puertorriqueño. Quique es un ícono del deporte de vela a nivel mundial. Bueno, pues ayer en la primera regata, Puerto Rico llegó en la posición número 16, en la segunda número 19 y en la tercera número 18. Se van acumulando puntos y al final se elimina la peor puntuación. Ahora regresan al agua 11 de la noche hora de Puerto Rico las regatas número, perdónenme, estoy mintiendo. Todavía no está determinado el tiempo. Recuerden, perdónenme, el tiempo, la hora de que van al agua. Hoy para nosotros, mañana para ellos, todavía no se ha determinado, por eso mismo, porque eso cambia, evoluciona bastante rápido según las condiciones del tiempo y tenemos que entender que hay un tifón que pasó cerca. Tifón, para los que no saben, es el equivalente a los huracanes, pero en el lado del Pacífico. Un tifón que pasó cerca de Tokio, ha habido una depresión tropical por allí y ha ocasionado mal tiempo, mal oleaje, viento impredecible, por lo tanto, estos horarios pueden cambiar de un momento a otro. Pues Quique Figueroa y Gretchen Ortiz regresan al agua, están supuestos a regresar al agua mañana para ellos, hoy en la noche o madrugada para nosotros, para correr las carreras, las regatas 4, 5 y 6. Así mismo van acumulando, Joseph. Mientras más bajito es la posición, menos puntos usted coge, mejor es para usted. Mientras menos, mejor. Eso es cómo funciona esto de la vela, Joseph. Un aplauso para Rodrigo porque lo explicó cómo es. Va, hay que explicar las No, no, cosas bien, definit pues. definitivamente Quique es un veterano. Quique ha ganado múltiples eventos importantes del mundo. Y definitivamente tenemos una gran representación también en la vela, que está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Y
de la mejor compañía que podemos obtener con Quique, con Quique ahí en el agua. Verá, ese que tiene en pantalla es Quique Figueroa. Este señor tiene 56 años de edad. Para los que estaban pendientes a la gimnasta de Uzbekistán, que estaba compitiendo a sus 46 años, que eso es impresionante en el deporte de gimnasia. Aquí tenemos al nuestro, 56 tiernos años, 5 Juegos Olímpicos, campeón panamericano, campeón centroamericano, ha estado en mundiales, ha estado alrededor del mundo junto con las velas de Puerto Rico en sus manos. Quique Figueroa es un ícono del olimpismo puertorriqueño. Si me preguntan a mí y con los fanáticos, como yo soy con los atletas puertorriqueños, yo le haría una estatua al frente de algún sitio. Quique Figueroa es impresionante lo que ha hecho. No solamente eso, Quique Figueroa ha dejado un legado de un deporte que en Puerto Rico se puede practicar todo el año. Quique Figueroa ha hecho un relevo generacional extraordinario. Él ha tenido varios compañeros de botes, personas que han aprendido de él. Él vive, respira, come y duerme el deporte de vela. De hecho, si usted va al área de Cataño, fuera de temporada, y ve un catamarán por ahí a las millas en la bahía de San Juan, ese es Quique Figueroa. Quique es un ícono. Y lo que está haciendo en estos Juegos Olímpicos es impresionante, y ponlo en la nevera. Quique Hernández es un ícono y está compitiendo ya en sus quintos Juegos Olímpicos. Ya tuvo sus primeras 3 regatas, faltan 9 regatas por celebrarse. O sea que esto no acaba aquí. Sin duda alguna no tuvieron el mejor día en el día de ayer. Difícil las condiciones del tiempo para adaptarse y cambios drásticos donde hay que adaptarse a las millas, Joseph. Así es que Quique Figueroa, gracias a él, a su compañera de bote, Gretchen Ortiz, que están ahí representándonos dignamente. Así mismo es, no hay que tener negatividad, hay que tener positividad, ¿verdad? Empezaron mal, no empezaron con el pie derecho, pero faltan todavía 9 regatas más que por ahí vamos y vamos a ir ascendiendo ahí en la tabla de posiciones. Mira qué linda bandera ahí en medio de Tokio, hermano mío. Mira, qué bonita bandera. ¿Ah? Así mismo es. Qué grandes son. Bueno, está por determinarse a la hora que regresan al agua, pero eso está programado para en la madrugada de nosotros acá hoy. No te digo, mañana, debo decir. Entonces, también ayer, hoy en la mañana, tempranito, desde las 6 de la mañana, estuvieron en el agua nuestros nadadores Jarod Arroyo y Miriam Sheehan. Miriam Sheehan es la opuesto de Quique Figueroa. Quique es nuestro el representante de más edad en la delegación. Pues Miriam es la representante de menor edad en la delegación. 16 años de edad. Miriam Sheehan compitiendo sus primeros Juegos Olímpicos aquí en Tokio. O sea, podemos decir que el futuro es amplio para Miriam Sheehan. Pues ayer, perdónenme, hoy en la mañana Jarod Arroyo compitió en los 200 metros combinados, llegó en la séptima posición con tiempo de 2 minutos 1 con 92. Y Miriam Sheehan, 100 metros libres, llegó séptima también con tiempo de 56.64. Los dos se despiden de los Juegos Olímpicos representándonos dignamente en un escenario sumamente difícil. Sabemos lo competitivo que es la natación a nivel olímpico. Estos atletas que van a los Juegos Olímpicos a nadar no van allí meramente a ganar, van allí a romper récords, a hacer historias. O sea, yo le voy a dar unos nombres. Mira, Ian Thorpe de Australia para principios del milenio. Michael Phelps de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de atletas que trascienden la piscina. Los atletas que van a las aguas olímpicas, lo que van son a destrozar récords, Joseph. Así mismo, ¿no? Y a pesar de que no tuvieron el resultado que ambas nadadores puertorriqueños tuvieron, son dos jóvenes, una tiene 16 años, otro tiene sus 19 años también, así que queda mucho talento por el camino y Puerto Rico en la natación se practica todos los años. Y yo creo que para la próxima, 2024, ellos darán el máximo
para cualificar y para poder tener un gran resultado allá en París 2024. Mira, Joseph, gracias a todos ellos por la, por lo, Kike y Gretchen por lo que están haciendo, todavía están compitiendo. Gracias a Yarota, a Miriam, que nos representaron en dos eventos. Gracias a María por el esfuerzo. Todos los atletas que ya han competido, todavía nos quedan olimpiadas y todavía hay posibilidades. Melissa Mojica en judo, Yasmín Camacho Quinn, que yo no sé tú, pero yo creo que ella es una de las favoritas para ganar la medalla de oro, o sea, en los 100 Oye, metros con valla. los comentaristas, los analistas americanos pusieron ¿verdad? A llamar como la ganadora de bronce, pero vamos a ver, ellos dicen que está en la ganadora de bronce, pero como tú dices, yo creo que ella es la favorita para ganar la medalla de oro y, sí, y sería la segunda medalla de oro por parte de Puerto Rico. Yasmín Camacho Quinn llega al evento de atletismo, que todavía faltan algunos días para eso. Normalmente es lo último que ocurre en los Juegos Olímpicos. Pero Yasmín Camacho Quinn llega con el mejor tiempo del año en los 100 metros con valla. Así que, y si usted vaya a YouTube y ponga Yasmín Camacho Quinn, las carreras del 2021, y usted va a ver un atleta destrozando la competencia en los 100 metros con valla. Esa es la puertorriqueña que nos va a representar en 100 metros con valla, además de Wesley Vázquez, Arroyo, que también está allí. Estamos hablando de muchos atletas que todavía nos quedan en los Juegos Olímpicos, así es que, y uno de ellos en la agenda. Vamos a hablar de la agenda. Vamos a empezar con uno que va para el campo de golf Ponlo en hoy. la nevera. Míralo ahí, Rafael Campos de Puerto Rico. Empieza el golf masculino hoy a las 6:30 de la noche para nosotros, 6:30 de la mañana para, 7:30 de la mañana para ellos de mañana. 6:30 p.m. hora de Puerto Rico. El señor Rafael Campos llega al terreno de golf de Tokio 2020. Así es que ponlo en la nevera, que el golf boricua está ahí. También hoy a las 11 de la noche, hora de nosotros, Verónica Toro, la gran amiga de este programa, que de hecho yo estaba hasta escribiéndole mensajes de texto por WhatsApp, ella estando en Tokio y ha contestado, y hay veces que no contesta, y no contesta particularmente, pero manda mensajes a través de sus redes sociales, va a competir en la semifinal CD en el deporte de remo. Vuelvo y explico, la semifinal CD. Quiere decir que son seis competidoras. Las que lleguen en las primeras tres posiciones pasan a competir en la final C, y las otras tres compiten en la final D. ¿Qué quiere decir eso? Que en la final C se escogen las competidoras. Se escogen, no. Se van a. Se compite por las posiciones 13 a la 16, y la final D se compiten de la 17 a la 24, si no me equivoco, 23. O Y sea, veinticuatro. ella va a estar compitiendo en esa semifinal CD, buscando llegar en las primeras tres posiciones para poder competir en esa final C y buscar colarse como una de las 16 mejores del mundo en el deporte de remo en la modalidad sencilla. Así que mucho, mucho éxito a Verónica Toro Arana, una de las estrellas de La esta fut delegación. la futuro cir la futura cirujana Qué de dura es. también de Puerto Qué Rico. dura es. Se graduó de MIT, está estudiando cirugía en Stanford. Él va de camino a ser una cirujana. Mientras tanto, es la primera mujer, olvídese de si es mujer, la primera atleta en representar a Puerto Rico en el deporte de remo es Verónica Toro Arana. Y por último, en la agenda de hoy están las carreras 4 y 5, 6 de Quique Figueroa y Gretchen Ortiz, que todavía no se ha determinado la hora, como les expliqué. Así es que eso es lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos, pendientes a Bonita Radio, que yo estoy publicando todos los resultados, estoy publicando algunas fotos de nuestros atletas. Así es que aquí es que tiene que, para empezar, que yo, aquí somos los únicos que hacemos el análisis de los Juegos Olímpicos como debe ser. Aquí no hay superficialidades, aquí hacemos el análisis y contextualizamos las cosas como son. Eso es lo que usted tiene que buscar cuando está buscando información de los Juegos Olímpicos. Joseph, yo no quiero que tú te vayas, yo quiero que te quedes en lo que yo termino aquí, y vamos a hablar de Simone Biles, porque me encantaría que tú me des tu opinión. Ok. Simone Biles, para los que no, por nombre no saben quién es, esa que tienen en pantalla. Máxima medallista de oro, porque hay que establecer que no son medallas nada más, de medallas de oro en la gimnasia mundial.
La máxima exponente de la delegación de Estados Unidos posiblemente es ella. De los 639 atletas que llevó a Estados Unidos, Simone Biles está en el tope de esa delegación. Las expectativas más altas de ver a la que ya consideran la mejor gimnasta de todos los tiempos participar en estos Juegos de Tokio. La que tiene los contratos de auspicio. La que, además de todo lo que ha hecho en el deporte de gimnasia, ella es una de las que denunció las violaciones sexuales en del doctor Nassar, de USA Gymnastics, víctima de estos abusos. También ha denunciado cómo las mujeres se sexualizan a través de la gimnasia. También le ha dicho a auspiciadores: yo no voy a ser parte de tu proyecto, Marca. de tu marca, porque has prejuiciado contra las mujeres. Es cabildera de la equidad de dinero en las atletas. Esto es seriamente una atleta de verdad. No solamente tiene, va y gana, sino que promueve la equidad, denuncia a través de su voz y la exposición que tiene las injusticias que hay en el deporte. Simone Biles es un ícono también, como estábamos hablando de Quique Figueroa. Pero tiene 24 años de edad y llega a estos Juegos Olímpicos con unas grandes expectativas de ir creciendo su resumen. Simone Biles sufre de salud mental. O tiene una enfermedad mental que no conocíamos, por lo menos yo no sabía que tenía esta condición hasta esta semana. En su primer día de competencia, cuando estaba compitiendo junto a sus compañeras de equipo, vimos que ella no estaba haciendo como ella normalmente es, pero aún así estaba dominando. Y en el segundo día de competencia, en uno de los brincos que hizo en el vault, cayó rara y vimos que salió del área por una aparente lesión, llegó y se retiró de esa competencia en grupo porque no se sentía que estaba en las condiciones. Finalmente se convirtió en un interrogante que qué iba a pasar con ella. Hoy se anunció temprano que Simone Biles se retira de la competencia de gimnasia porque puso su salud mental antes de las medallas y los triunfos. ¿Por qué esto es importante? Porque la salud mental es algo real. Y cuando le pasa al vecino de nosotros o a la vecina de nosotros, que son como iguales que nosotros, que tienen una rutina similar, pues no le damos la importancia, pero a veces se nos olvida que todos somos seres humanos, inclusive estos atletas. Y Simone Biles, por primera vez, y yo creo que lo que ocurrió con Simone Biles, Joseph, tiene mucho que ver con cómo ahora los atletas pueden verbalizar, pueden hablar de los problemas que existen alrededor de ellos, que pueden utilizar su plataforma para hablar de temas tabú. Y uno de los temas tabú por excelencia es la salud mental. Simone Biles se retira de estos juegos porque tiene inestabilidad mental, no está capacitada mentalmente para estar ahí y puso su salud mental al frente de las medallas que pueda ganar. Y para el equipo de USA Gymnastics. Y cuando tú eres Simone Biles, ¿quién te dice que tú no, que no? Ese es el tema de los Juegos Olímpicos. Posiblemente sea el tema que mucho tiempo vamos a estar hablando. ¿Cómo ahora los atletas no tienen que guardarse las cosas y disimular que están bien para poder cumplir con unas expectativas que las instituciones y los países le imponen? Simone Biles es considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos. En el pic de su carrera tiene solamente 24 años. En unos Juegos Olímpicos que han dado muchísimo de qué hablar. Pero ha sido en el medio de muchísimos problemas que todos hemos tenido que enfrentar con esta situación de la pandemia y la cuarentena. Y estos atletas han tenido que entrenar de maneras distintas y no sabemos cuántos familiares a ella se le han muerto, amistades han padecido de este COVID, han sufrido de esta situación. La cosa es que Simone Biles tuvo un colapso mental porque sufre de enfermedad mental y se retira de estos Juegos Olímpicos por eso. Puso su salud mental al frente. Me parece a mí que este es un tema que hay que profundizar, hay que hablarlo y ahí está. Simone Biles se retira de los Juegos Olímpicos
para poner su salud mental frente a cualquier otra cosa, Joseph. Definitivamente solo tienen que hacer todos los atletas que piensen que, ¿verdad? Que tiene está pasando por este proceso. Yo creo que primero la salud mental antes de las medallas. Ella es 24 años, todo tiene mucho olimpiadas por delante y va a seguir dominando como lo ha hecho toda su carrera. Definitivamente lo que ella hizo lo hizo bien. Le habría dado otra puerta para ganar, para que otras personas ganen. Obtengan otras medallas y también puedan ser medallistas olímpicos, ¿verdad? Porque pues si estabas ella, pues no había posibilidad, ¿verdad? De que otros ganaran, porque pues, ella es la dominante de esa área. Así que en este caso me acuerdo mucho de Michael Phelps en 2008, en Beijing, él lo ganó todo, y pues en este caso pues ella no lo pudo ganar todo, primero puso su salud mental ante todo, así que nada. Esperemos que así sigan. Me alegra que hayas traído a Michael Phelps, porque Michael Phelps, y hay un documental que pueden ver que está, creo que está en HBO Max. Michael Phelps ganó sus medallas en uno de esos Juegos Olímpicos queriéndose suicidar, amigo y amiga. Así es la cosa, pero él no podía decir nada porque, pues, la imagen es ante todo, las marcas ante todo, los atletas tienen que seguir directrices como si fueran robots. Pues no, hasta aquí llegó. Y además, Simone Biles se une a Naomi Osaka, la japonesa tenista, la estrella de tenis, que también perdió su juego en estas Olimpiadas, pero no estamos hablando de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, lo que pasó en Wimbledon, donde ella se retira. Para no tener que enfrentar la presión de la prensa porque ella no sufre de ansiedad. Y ha expuesto el tema de la salud mental en los atletas, no importa cuán buenos o cuán malos sean. Naomi Osaka es la estrella más grande del tenis, que ganó, es la atleta que más dinero hizo en el año pasado. Estamos hablando de Simone Biles, la máxima gimnasta del mundo. Estamos hablando de atletas que uno podía pensar, ellos. No, a ellos no les pasa nada, ellos son felices porque son lo que son. No, hay que ser sensible y saber por las cosas que ellos pasan. Y tenemos que exponer los sacrificios que estos atletas hacen. Así que eso es lo que yo quería hablar hoy con ustedes y con Joseph sobre los deportes. Ya saben, Major League Baseball, lo que pasó en las Olimpiadas, lo que va a pasar hoy. Y Simone Biles. Sí, así que nada, pendiente a las redes para que se enteren de todas las bonitas radios y puedan seguir conectados con nosotros, nosotros no nos vamos, siempre estamos conectados con ustedes en todas las horas 24/7. Así que hoy tiembla la calle porque Bonita Uy, Radio está en uy. la calle. Carmen Enita Acevedo Betancur y Rodrigo Otero Goico van para la calle. ¡Ay! ¡Ay! ¡Húyele! Mira, Elvia Meléndez Ackerman dice: la salud mental física va por encima de todo. Exactamente. Bueno, Joseph, hasta aquí llegó el barco. Un abrazo grande, hermano. Te dejo allá en Ponce para que usted siga. Un abrazo, cuídense. Cuídate, hermano. Bueno, amigos y amigas, yo me quedo un momentito más para recordarles que compartan, compartan, compartan nuestros contenidos siempre. Que estamos por aquí por Facebook. Saben que nos pueden conseguir por Instagram como Bonita Radio, en Twitter como Bonita-Radio. Y nos pueden conseguir también en nuestro canal de YouTube. Ahí suscríbase en Bonita Radio. Ahí puede ver todo nuestro contenido, todos estos programas para YouTube después. En nuestro proyecto de podcast a través de iVoox, iTunes y Spotify, pídeselo a Alexa, dile a Alexa que reproduzca Bonita Radio y ella lo hace. Por ahí también, déjame, mira, Elvia Meléndez que me dice Carmen Enid, eso es así, vamos para la calle, está temblando la gente, dice un mío Carmen Enid, Bonita Radio, ojalá no vengan, ja, 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 agárrate Tolentino, que vamos por ahí. Bueno, sigo por ahí. Miren, a mí me pueden conseguir por Facebook e Instagram como Rockcast Deportes. Únanse a mi página de Rockcast Deportes. Ahí pueden ver todo lo que compartimos de Bonita Radio aquí y también producimos contenido para Bonita Radio desde ahí. Si es que ya saben, Rockcast Deportes. Pueden conseguirnos en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí pueden acceder a todo nuestro contenido. Además, pueden hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Pueden hacer esa donación rápido y fácil o pueden enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4001.
cero. Nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, gracias por estar ahí en la avenida, en la calle Hostos, en Atorrey, la cooperativa de Mega Arte y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Gracias a todos los que estuvieron. María Rodríguez Caloca, como siempre. Natalia Palmer. Tera Alemaña y Martínez, que está aquí al frente mío, pero ella prefirió escribirlo en el chat. Quique is the best. Fan número uno de Quique Hernández. Qué caliente está. Lo bueno que es que ella no puede pegarse mucho porque Quique está que arde. Su bate está ardiendo. Javier González, Eduardo Salas, un abrazo, hermano mío. Y Elvia Meléndez Hakerman y todas las que estuvieron y nos escribieron por ahí. Anímense, interactúen con nosotros aquí en Bonita Radio, que nos sale bien. Así que un abrazo grande a todos y todas. Bueno, yo me voy, regreso mañana al mediodía con más de una milla y pendiente a Bonita Radio, que repito. Alarma. Rodrigo Otero Goico y Carmen Genita Acevedo van para la calle. Agárrense que vamos para la calle. Un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo grande.